Y ya se lo decíamos, ya está con nosotros Lucía Cesati, quien tuvo la oportunidad de platicar con estudiantes y maestros de arquitectura que tienen la propuesta de una casa sustentable y con la cual participaron en el Decatlón Solar en Versalles. Hola, Arqui, ¿cómo estás? Hola, Lucía. Pues ya habíamos, muchas gracias, ya habíamos cubierto esta nota. Finalmente sí. Los estudiantes de arquitectura con el grupo de maestros se fueron y vean resultados porque fueron fantásticos. Qué padre. Hace algunos meses se iban los jóvenes estudiantes de arquitectura a participar en el Decatlón Solar en París. Y bueno, pues ya estamos de regreso, ¿verdad? Y me encantaría que le platiques al público primero, ubícalos un poco qué fue el Decatlón y cuáles fueron los resultados de nuestros queridos estudiantes de la facultad. Se presentan a una competencia física con una casa que se tiene que construir, se tiene que exhibir y se tiene que desensamblar durante un periodo corto de tiempo. Logramos 3 trofeos y bueno, creo que tenemos que seguir con este tipo de proyectos porque México es muy capaz de hacerlos. Platícale un poco al público en qué consistió y por qué consideras que esta casa tiene todos estos beneficios. El proyecto ingenieril de la casa tiene que ver con un enfoque sustentable y esto quiere decir que no estamos proponiendo una casa tecnológicamente compleja, sino lo que estamos haciendo más bien es aprovechar los recursos. Por ejemplo, ahí también introdujimos algunas bombas que realmente es un desarrollo 100% mexicano, en el cual las personas hacen ejercicio y a la vez suministran el agua hacia la casa por altura y no requieren ni siquiera un watt de energía eléctrica, ¿no? Entonces, es realmente totalmente pasivo ese sistema. ¿Qué tan factible es reproducirla en serie? Yo creo que es verdaderamente factible porque ahorita nosotros lo que realizamos fue un prototipo y el haber ido y tener la presión del tiempo y tener que construir la casa en muy poco tiempo y con las condiciones que se tenían en su momento nos hizo aprender mucho acerca de los sistemas, qué sistemas podríamos mejorar, qué sistemas deberíamos reforzar, qué sistemas verdaderamente son competitivos e importantes y nos dan como el fundamento de todo el proyecto. La casa regresa a México, ahorita de hecho está viajando en el Atlántico ya de regreso. Uh-huh. Y una de las primeras ideas es seguir cumpliendo uno de los principios que tiene esta universidad, que es la difusión. Lo que vamos a buscar es que la casa pueda rearmarse y permanecer en un lugar que de alguna manera también le permita a una buena parte de la población acercarse a conocer acerca de los sistemas que en ella se implementaron. Muy bien. Wow, de veras qué orgullo. Y sabes que ahora lo que necesitan es el apoyo. Sí, claro, porque tiene que ser una realidad aquí. La casa pues ya funciona, es totalmente sustentable, ecológica. Ahora el chiste es que la iniciativa privada se ponga las pilas y entre. La podamos reproducir en zonas que se requiere la vivienda, ¿no? Es que ahí es donde siempre sí es muy importante las alianzas del capital público con el privado. No, bueno. Si no, de otra manera no puede suceder. Y qué decir de toda la parte de investigación que realizamos en la universidad, ¿no? Claro. Oye, y esta casa tiene que estar en un lugar específico por las condiciones. El sol, o puede estar en cualquier parte. No, esta casa precisamente cumple con todos los temas que tienen que ver con sustentabilidad mexicana. Ok. Entonces, okay. Por eso tiene las celdas, entonces puedes reubicar la ubicación de las celdas, claro. Puedes captar el agua, puedes hacer muchas cosas que hacen que la casa se pueda poner en cualquier sitio. Imagínate a lo que se te baje el presupuesto. No, oye, y las vidas que puede cambiar en la sierra, sí. En tantas comunidades, no, claro. En las comunidades tan precarias. O las personas que de pronto viven en casas de cartón. No, así y es. Sobre todo algo muy importante, esto sí es realmente una casa inteligente, porque es una casa inteligente y amable con el medio. No es esta casa que genera un gasto impresionante, claro. De energía y que daña el medio ambiente, claro, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Entonces, bueno, ya saben dónde encontrarnos. Si quieren saber más de la casa, háblenme. Muy bien. Gracias, Arqui. Gracias, muchas Lucía. Gracias.